que estuvo este fin de semana en la mesa de Mirta Legrand, en su vuelta a la tele, claro. Que fue realmente exitosa la vuelta de Mirta Legrand a la televisión. Y bueno, obviamente saltó, era obvio que iban a hablar, claro. Le iban a preguntar a Diego de eso, acerca de su separación. Y fue contundente, no anduvo con evasivas, Diego Torres, en esta, esta ocasión. ¿Te parece que compartamos el momento? Vamos, sí, ponemos a Diego Torres con Mirta Legrand, vamos. Mi chiquita tiene 9 años. 8 y medio para 9. ¿Está acá en Buenos Aires? No, ahora no, está ahí en el colegio. ¿Estás solo vos? Yo estoy solo acá, suelto. No te voy a preguntar. ¿Qué crees que te diga? No te voy a preguntar. No, ya, ya te lo dijo. Somos muy prudentes, no te vamos a hacer ningún tipo de preguntas. No, pero es una buena. Quédate tranquilo. Mira, voy a hacer la Mirta Legrand. Quédate tranquilo. Este es un programa. Relajado. Ameno, sí. ¿Estás separado? Sí, sí, claro. Creo que es una buena ocasión para aclararlo, sí. Estamos pasando un momento complicado, pero nos queremos mucho. Lo más importante. Tenemos una hija que amamos y nos tratamos muy bien. Chiquita. Es una madre ejemplar y está ahí presente todo el tiempo. ¿Se va a arreglar o no? Vamos a ver qué dice el tiempo. ¿Por qué? Y son estas cosas de las relaciones que tienen. Y siempre las relaciones largas tienen idas y vueltas. Y toda esta situación no ha sido fácil, ¿no? La pandemia, dejar de viajar. Mi trabajo se vio muy afectado y eso también te influye de alguna manera a uno como persona. Pero lo importante es que nos llevamos bien y nos queremos mucho. Y somos gente muy tranquila. Se van a arreglar. Ahí lo comes. Qué genial que es Mirta, por favor. Una auténtica Mirta. Qué genial que es Mirta. Qué rap, qué cosa hermosa. Diego Torres, en todas las entrevistas que dio en los últimos días, trató de esquivar el tema para que no le preguntaran y demás. Bueno, hay que decir que él estaba viviendo con Débora Bello, su hija, en los Estados Unidos. En Miami. Estaban instalados allá. Yo imagino que Diego volverá en los próximos días para allá. Y como él dijo, no está cerrado esta historia, esta etapa de su vida. Da la sensación, por lo que él dijo, vamos a ver, qué sé yo, como que la cosa está complicada. Él habló de crisis, ¿no? Pero bueno, esta crisis derivó en la separación. Veremos qué es lo que pasa de acá a un tiempo, si finalmente pueden recomponerla o si es definitiva.